una pandemia global, la creciente desigualdad de riqueza, la inflación desenfrenada que afecta profundamente nuestros bolsillos, estamos viviendo tiempos realmente problemáticos, con la brecha entre ricos y pobres cada vez más grande. No es de extrañar que muchos de aquellos en la base de la pirámide estén un poco frustrados con aquellos en la cima. Con protestar y manifestarse no logran un progreso rápido, así que muchos optan por un enfoque más directo. Si tienes rencor contra los ricos, ¿has intentado simplemente, por ejemplo, asarlos a la parrilla? Eso es precisamente lo que un grupo de proletarios descontentos hizo en la década de 1990 en Corea. Literalmente, se comieron a los ricos. Este grupo de opositores se embarcó en una misión para mejorar su situación en la vida a través de una campaña de asesinatos, extorsiones y terrorismo doméstico contra la incipiente clase media de Corea del Sur. Sí, amigos, hablamos de la familia Chi-hon. En la noche del 16 de septiembre de 1994, el capitán de la policía de Seúl se encontraba en su coche patrulla durante una vigilancia. Entre los artículos de periódico que hojeaba sin mucho interés, se topó con un breve artículo sobre la desaparición de una pareja de mediana edad, el dueño de una fábrica y su esposa. El capitán no sabía que esa misma noche sería arrastrado de cabeza a esa historia. Al enrollar el periódico, su buscapersonas comenzó a sonar en su cintura. Recuerden que estamos en 1994, estableciendo la escena. Noten el siguiente mensaje de un conocido trabajador de una cafetería, cuya colega había desaparecido a principios de ese año. Capitán, es realmente urgente. Por favor, ven a C8GU. El trabajador de la cafetería lo estaba esperando allí, junto con una mujer desaliñada y angustiada, con rasguños en los brazos y rasgaduras en su ropa. La mujer desaparecida, Lee Jeong-su, había salido con vida y afirmaba haber escapado de un grupo de bandidos armados. El capitán apenas había entrado por la puerta cuando la señorita Lee le bombardeó con una versión vertiginosa de su historia. Secuestros, asesinatos, una celda de prisión subterránea ensangrentada. Estaba tan frenética que los otros oficiales pensaron que estaba drogada y buscaron marcas de agujas. El capitán, en cambio, fue un poco más comprensivo. Sentó a la señorita Lee en la cafetería y le pidió que le contara todo desde el principio, detalladamente. Parecía demasiado salvaje para ser verdad, pero un punto sobresalió. Una pareja de mediana edad secuestrada cerca de Seúl y asesinada en la prisión subterránea de la pandilla. Esta mujer conocía detalles de la desaparición que aún no se habían hecho públicos, lo que significaba que estaba diciendo la verdad. El capitán pasó los dos días siguientes cotejando las afirmaciones de esta mujer con los archivos de la policía y logró compilar un expediente sobre sus presuntos secuestradores. Su base estaba muy lejos de su jurisdicción, pero la señora Lee estaba segura de que estos asesinos tenían espías en la policía local, así que entregarlo no era una opción. El capitán pidió permiso al jefe para reunir a un equipo de élite con sus mejores hombres e investigar el escondite él mismo. Como en una película cliché de los años 80, el jefe le dijo que tenía 24 horas para atraparlos. El capitán reunió a 5 de sus mejores hombres, los armó con pistolas y partieron con su testigo en el asiento del pasajero. El viaje por carreteras rurales ocupadas hasta el área rural de Bulgap-Mayeon tomó 5 horas. Llegaron a su destino al final de la tarde, una zona tranquila rodeada de campos de agricultores con solo unas pocas casas dispersas. Desde la cima de una colina con vista a la zona, Lee Jeong-su logró identificar la casa a la que fue llevada. Un pequeño edificio rosa que se veía como cualquier otra casa en el área, pero que ella insistía en que era la sede de un grupo sádico de asesinos. Si había que creerle, los ocupantes tenían explosivos y armas de asalto, por lo que derribar la puerta sería demasiado peligroso. En cambio, la policía tomó posiciones de vigilancia en la montaña detrás de la propiedad y más abajo en la calle. El capitán y la testigo se quedaron en el auto durante horas, observando y esperando sin ningún signo de movimiento. Después de 4 horas de paciencia, algo se movió en la casa. La señorita Lee estaba mirando a través de sus binoculares y vio a una figura salir por la puerta principal y subirse al camión estacionado afuera. El capitán agarró su radio y dijo, «Síganlo, no podemos perderlos». Antes de proseguir, amigos, deberíamos aprender un poco sobre los habitantes de ese pequeño bungalow rosa. Todo comenzó en un juego de cartas en el verano de 1993. El obrero de 27 años, Kim Gi-wan,
jugaba cartas junto al estudiante Kim Hyun-jang, de 23, y el ex convicto Moon Sang-rok, de 23 también. Entre manos, Kim habló con los jóvenes sobre su odio hacia los ricos. Se sintió inspirado para castigarlos por su riqueza y corrupción después de ver un informe de noticias sobre exámenes universitarios fraudulentos. En el pasado, él mismo vio cómo su prometedora carrera académica se derrumbó debido a los problemas financieros de su familia, lo que lo obligó a una vida de trabajo manual en las fábricas de Seúl y Busan. Su propaganda anti-ricos resonó con los otros jóvenes enojados y los tres acordaron formar su pandilla esa misma noche. Se llamaban a sí mismos los Maskan, una palabra que el líder dijo que era griega y significaba ambición. Pero no lo es, esa palabra no existe claramente. Dado que este grupo de analfabetos casi funcionales arruinó su propio apodo, los fiscales del caso les dieron uno nuevo: la familia Chi-hon, que significa supremo o soberano. La doctrina era bastante sencilla. 1. Odiamos a todos los ricos. 2. Todo traidor debe ser asesinado. 3. Nunca confíes en una mujer, ni siquiera en tu propia madre. Apenas tan poéticos como Marx y Engels, estos tipos no estaban interesados en liderar una revuelta comunista. Su misión era toda sobre venganza. El objetivo de la familia Chi-hon era acumular un total de 1.000 millones de won, que equivalía aproximadamente a 1.25 millones de dólares estadounidenses en ese momento, a través de secuestros y extorsiones. Durante las siguientes semanas, hablaron con otros trabajadores empobrecidos en sus empleos de construcción y los alentaron a unirse. Moon ya había pasado un tiempo en la cárcel por robo y logró convencer a varios compañeros convictos de hurtos, Baek Byung-ok, de 20 años, y Kang Dong-un, de 21 años, para que se unieran a ellos. Kang Moon-sub, de 20 años, y Song Bung-un, de 18, fueron los últimos en unirse. Con todas las promesas completas, el líder Kim les pidió a sus jóvenes discípulos que juntaran sus finanzas para cubrir los costos de instalación. Después de todo, fundar un grupo de bandidos asesinos no es barato. Tras varios meses de ahorro colectivo, la pandilla logró adquirir un conjunto bastante impresionante de armas en el mercado negro: 6 rifles, una ametralladora, una pistola de gas para autodefensa a corta distancia, una pistola, una espada, un cuchillo de caza, un palo eléctrico para el ganado y un buen suministro de dinamita. Sé que bromeo sobre lo fácil que es conseguir armas en Estados Unidos, pero santos cielos, Corea. El resto del dinero se gastó en un par de autos usados y walkie-talkies, proporcionando un escondite para que el grupo se quedara junto en una casa rosa aislada, heredada por uno de los miembros para ocultar efectivamente a sus víctimas. Incluso equiparon el sótano con 3 celdas de prisión con piso de concreto. En sus días libres, la pandilla pasaba su tiempo de ocio en la naturaleza, acampando en las laderas de la segunda montaña más alta del país, Jirisan. Allí, Kim y los miembros más experimentados lideraban sesiones de entrenamiento sobre los aspectos más finos del manejo de dinamita y secuestro. Para julio de ese mismo año, estaban listos para su primera víctima. Mija Choi caminaba bajo un puente de tren en la ciudad de Nonsan, a 96 kilómetros al norte del escondite, cuando la pandilla la vio por primera vez. Se detuvieron a su lado y la arrastraron a su auto antes de conducir hacia una colina remota. Siendo la hija joven de un granjero, apenas encajaba en el perfil de su víctima prevista, pero eso no importaba, pues esto era simplemente una práctica. En la colina, se turnaron para violar a la chica antes de que su líder la usara para demostrar una última lección. Lo último que ella escuchó fue a Kim Ji-hwan dando una lección a sus discípulos mientras la estrangulaba hasta la muerte. «Así es como se mata a una persona», dijo. Después de que ese espantoso pequeño taller terminara, la pandilla se deshizo del cuerpo en una tumba poco profunda que más tarde sería descubierta por un aldeano local mientras cortaba hierbas, pero para entonces, la familia Chi-hon ya se había ido. De hecho, pasaría más de un año antes de que alguien supiera lo que sucedió ese día. Bueno, ese es un comienzo horrendo para nuestra historia. Una vida completa truncada de la manera más brutal imaginable, solo por el bien de la práctica. Creo que debería quedar claro en este momento que estos tipos no eran los antihéroes simpáticos que podrías haber esperado. El entrenamiento de la familia Chi-hon estaba completo. Ahora estaban perfectamente preparados para atacar a los ricos de Corea. Pero más tarde, en ese verano,
tuvieron un pequeño contratiempo. Song Bung-un había desaparecido. Esto era especialmente preocupante porque el más joven de todos también era el tesorero de la pandilla y se había llevado consigo una buena suma de 3 millones de won, es decir, $3,750. Estaba bastante claro qué había sucedido. El joven se había echado para atrás. Durante toda una semana a principios de agosto, buscaron por las ciudades y pueblos cercanos cualquier rastro de él, hasta que alguien les dio una pista. El traidor estaba escondido en la casa de un pariente no muy lejos de la sede. Según la regla de oro número 2 de los Chihon, arrastraron a Song hasta un remoto bosque cerca de la base de las montañas y le dispararon en la cabeza. Al igual que a la joven chica unas semanas antes, fue enterrado en una tumba sin marcar. Después de la muerte del miembro más joven, el rastro se enfrió por un tiempo. No se sabe mucho sobre las actividades de la familia Chihon durante la segunda mitad de 1993 y la primera mitad de 1994. De hecho, la mayoría de los informes tienen un espacio en blanco bastante notable durante todo este periodo de tiempo. No obstante, me resulta un poco difícil creer que simplemente se tomaron un año sabático. Tal vez se asustaron cuando la policía fue a preguntar por su amigo desaparecido, o tal vez haya más víctimas por ahí que aún no han sido identificadas. En cualquier caso, la historia continúa en junio de 1994. Fue entonces cuando la policía buscó a Kim Ji-hwan. La sobrina adolescente de uno de los antiguos amigos de la pandilla denunció que el líder de la banda la había violado en 1993, poco antes del primer asesinato de la pandilla. Como no, fue condenado a 5 años de prisión. Kang Dong-un asumió el control del grupo y hacía visitas regulares a la prisión para recibir instrucciones de Kim desde su celda. Desde la cárcel, Kim ordenó a la pandilla de jóvenes asesinos que comenzaran su campaña de terror en serio. Justo después de la medianoche del 8 de septiembre de 1994, Lee Jong-soo, una camarera de un café de 27 años, regresó a su apartamento después del trabajo. Estaba lista para irse a dormir cuando sonó su teléfono. Era el director de la banda que tocaba en el café de vez en cuando. Habían estado saliendo casualmente por un tiempo y hoy la invitaba a salir a tomar algo con algunos amigos en un restaurante junto al río, al este de Seúl. Él la recogió en su Hyundai Grandeur de segunda mano y se fueron de la ciudad. En algún lugar del camino, la pareja fue seleccionada. La familia Chihon había estado vigilando moteles en el lado este de Seúl, sobre todo después de que les dijeran que las parejas adineradas a menudo los utilizan para encuentros románticos. En 1994, un Hyundai Grandeur se consideraba un vehículo de lujo en Corea. Literalmente, representaba ese tipo de ostentación que hacía hervir la sangre de la familia Chihon. Así pues, salieron discretamente del estacionamiento del motel y siguieron a la pareja por esos oscuros caminos de campo. La señorita Lee miraba por la ventana lateral, soñando despierta, cuando el automóvil se detuvo bruscamente. Otro vehículo se detuvo enfrente, bloqueando el camino, y por detrás los atraparon con un camión. Antes de que supieran lo que estaba sucediendo, un grupo de hombres bajó del carro de delante y se acercó al Hyundai. El director de la banda bajó la ventana para gritarles a los emboscadores y le dispararon con una pistola de gas al mismo tiempo que alguien abrió la puerta de la señorita Lee y la golpeó en el costado de la cabeza. Antes de quedar inconsciente, vio cómo el director de la banda era arrastrado hasta la carretera y golpeado mientras la alarma del Hyundai sonaba, pero no había nadie cerca para escucharla. En menos de 2 minutos, la familia Chihon cargó al golpeado hombre en la parte trasera de su auto y se marcharon con los 3 vehículos. A un pueblo no muy lejos del lugar del ataque, arrojaron a la señorita Lee y a su novio desde el auto de escape. Primero, ella fue atada, amordazada y vendada. Cuando les suplicó que aflojaran las cuerdas de sus brazos, en cambio, las apretaron tan fuerte que pensó que sus muñecas se partirían. Luego 2 hombres la levantaron y la arrojaron en el cajón del camión. Mientras yacía allí, comprendió por primera vez la gravedad de la situación. Hasta el momento, se había convencido a sí misma de que aquello no podía ser real, pero ahora su mente pasaba por todas las formas horribles en las que estos secuestradores podrían matarla. No obstante, sus pensamientos se vieron interrumpidos por el golpe del director de la banda siendo arrojado junto a ella, sangrando por una herida de puñal en su costado. La banda los empujó hasta la parte trasera del área de carga y los ocultaron detrás de cajas, por si los detenía la policía.
Las víctimas pasaron horas apretujadas en ese espacio, en total oscuridad, sin saber si sobrevivirían esa noche. Cuando por fin le quitaron la cinta adhesiva de los ojos a la señorita Lee, se encontró en un espacio húmedo y estrecho, encerrada detrás de pesadas rejas de hierro. Sus manos estaban muy hinchadas por haber estado atadas durante tanto tiempo. El director de la banda estaba en la celda opuesta, tan pálido que parecía muerto. Pero la muerte no era lo que la banda tenía planeado para ellos, al menos no todavía. Un miembro les llevó leche y pan a las víctimas, pero comprensiblemente, la señorita Lee no tenía mucho apetito. Cuando no terminó la modesta comida, dijo a los demás: «Tienes que conocer el hambre real para saber lo preciosa que es cada gota de leche». Fue entonces cuando ella se dio cuenta de que estos individuos los habían confundido con gente adinerada. Cualquiera que se gane la vida como músico callejero o barista sabrá lo equivocados que estaban. Esto podría ser muy bueno o muy malo. Por un lado, si lo que querían era dinero, podrían dejar ir a la pareja trabajadora. Por otro lado, su falta de dinero de rescate podría hacerlos aún más desechables. La familia Chijón interrogó a la pareja uno por uno. Les contarían la verdad sobre su situación financiera y si las historias coincidían, sobrevivirían al calvario, o de lo contrario, las motosierras y los cuchillos de caza hablarían por sí mismos. Entonces, la pareja fue honesta, pero no era exactamente lo que la banda quería escuchar. Sus seguidores dicen que el Hyundai, en realidad, era de segunda mano y le costó al maestro de orquesta la gran mayoría de sus ahorros. Si estaban buscando dinero, habían raptado a la pareja equivocada. El nuevo líder Kang Dong-gun dijo que era una lástima que estas personas no fueran sus enemigos, pero ya habían llegado demasiado lejos como para dar marcha atrás. El único consuelo que podía ofrecer era que sus muertes serían sin dolor. Pero sin dolor es difícilmente como se describirían las siguientes 24 horas. Mientras el maestro de la banda yacía sangrando en el suelo de la prisión, la banda se turnó para violar a la señorita Lee. Cuando le tocó el turno a Kim Hyun-jang, le dijo que había una posibilidad de que pudiera evitar que sus camaradas la ejecutaran. Ella tendría que estar preparada y ser fuerte cuando llegara el momento, porque solo había una forma de vencerlos y era unirse a ellos. Esa noche negoció un trato con sus camaradas que muy probablemente salvó su vida. Debo agregar aquí que el pequeño Kim no es el héroe de esta historia. Participó mucho en todas las atrocidades descritas anteriormente y fue un miembro fundador original. A pesar de ello, fue lo más parecido a un salvador que la señorita Lee tenía. A las 6:30 de la tarde, la sacaron del calabozo. El actual líder de la banda ya estaba tirado en el sofá de la sala de estar, borracho hasta la parálisis. Después de servirle un tazón de ramen, la pandilla le explicó que se le permitiría vivir bajo una condición: tendría que matar a su novio. ¿Aceptarías ese trato o, más importante aún, crees que tu pareja lo aceptaría? La señorita Lee adoptó un enfoque pragmático. Cuando llegó el momento, le entregaron una bolsa de plástico negra y la banda le ordenó que la colocara sobre la cabeza del maestro de orquesta y que la apretara alrededor del cuello. Le habían echado tanta bebida alcohólica por la garganta al maestro de orquesta que ni siquiera podía luchar mientras se asfixiaba lentamente hasta la muerte. Después de unos minutos, ya no estaba con nosotros. Después de ver fallecer a su ex amante envuelto en una bolsa, la señorita Lee fue arrojada una vez más al calabozo, mientras uno de los miembros de la banda se encargaba de deshacerse del cuerpo. Le dijeron que, si fracasaban, la dejarían morir de hambre sola en la oscuridad. De vuelta en la superficie, en el garaje, la banda arrojó al maestro de orquesta al maletero de su propio auto y se alejaron conduciendo hacia las montañas. Una vez que encontraron un lugar apartado en la cima de un acantilado, deliberadamente dejaron marcas de derrape en el camino para hacer parecer que el conductor había perdido el control. Después de llevar el cuerpo al asiento del piloto, empujaron el Hyundai por el acantilado y lo vieron caer sobre las rocas de abajo. Cuando se encontraron los restos al día siguiente, la policía lo consideró un accidente extraño, ya que el alcohol en sangre del conductor era extremadamente alto. La familia Chijón regresó a casa, para alivio de la cautiva en el sótano, ya que había un 99% de probabilidad de que ella también estuviera en ese auto, pero de alguna manera había sobrevivido a su primer juicio. Escuchó los sonidos de bebida y celebración arriba, y pronto su improbable defensor Kim Hyun-jang bajó a buscarla. El resto de la banda no fue tan acogedor con la señorita Lee,
especialmente Moon Sangrock. Después de todo, la regla número 3 dejaba claro que las mujeres no eran de confianza. Y sin embargo, allí estaba el pequeño Kim tratando de invitar a una mujer a su círculo. La mayoría de las fuentes confiables describen lo que sucedió a continuación como una acalorada discusión, aunque un tabloide coreano sugiere que Kim y Moon resolvieron sus diferencias con un duelo de espadas. Puedes elegir tu propia aventura sobre eso, una discusión acalorada o una pelea con espadas. De cualquier manera, terminó así. La banda le preguntó a la señorita Lee si estaba dispuesta a unirse a ellos y ella aceptó cumplir, agregando que, aunque no podía ayudarles de ninguna manera, se comprometía a no obstaculizarles. Esa respuesta diplomática le compró unos días más. En lo que respecta a la ola de asesinatos, esta iba bastante bien. Solo había un problema importante. Si la familia Chi-hyun seguía dejando los cuerpos de sus víctimas esparcidos por el campo coreano, se les acabaría rastreando. La solución: un incinerador casero en el sótano. Lo único que necesitaban ahora eran víctimas adineradas para poner en él. El 13 de septiembre, el festival Chuseok, algo parecido a un día de acción de gracias coreano, se acercaba rápidamente. Los habitantes de la ciudad hacían planes para regresar a sus ciudades natales y limpiar las tumbas de sus antepasados. Eso es exactamente lo que el dueño de una fábrica, el señor So, estaba haciendo esa tarde junto con su esposa, la señora Park. Esa mañana hicieron un viaje al cementerio de Namsul, al este de Seúl, para limpiar la lápida de sus parientes. Pocos sabían que mientras estacionaban su Hyundai Grandeur enfrente y caminaban por las puertas del cementerio, la trabajadora del café y su nueva pandilla los estaban observando. Mientras el señor So y la señora Park pasaban junto al auto de la pandilla, Lee Jong-soo intentó señalarles con los ojos que se dieran la vuelta y huyeran. En el largo viaje hacia el norte, ella había estado debatiendo si hacer lo mismo, pero la pandilla la convenció de que podrían encontrarla sin importar a dónde corriera. Afirmaban ser parte de una amplia red de secuestradores con ojos en cada ciudad, incluidos los oficiales de policía. El convicto Baek Byung-ok debió haber sentido lo que ella estaba pensando, la agarró y le recordó que aún no confiaba en ella. Si hacía algo raro, le aseguró que moriría. En el lado de la colina, el señor So comenzó a despejar las malas hierbas con una hoz de mano, y Kim Hyun-jang fue el primero en acercarse a él. «¿Crees que has venido a limpiar?», le preguntó al empresario de mediana edad. «Sí», respondió él, pero Kim tenía otras ideas para el hombre. Sacó su cuchillo y se abalanzó como bestia sobre él. El señor So le gritó a su esposa que se defendiera, pero los demás la dominaron rápidamente y la arrastraron al auto de escape. El hombre siguió luchando, golpeando a Kim con su hoz. Pero el joven lo venció, cortándole las manos y haciéndolo caer por una colina cubierta de hierba detrás de las tumbas, donde estaba estacionado el auto. La pandilla lo golpeó brutalmente, y también lo ataron y lo arrojaron al carro. Una vez más, la familia Chi-hyun robó las llaves del coche de la pareja y se alejó sin que nadie viera nada. El largo viaje de regreso al escondite era más arriesgado que la rutina anterior, ya que había puestos de control policial en las carreteras. A decir verdad, una inspección exhaustiva podría ser suficiente para descubrir a la pareja secuestrada. Fueron cargados en la parte trasera del camión de mercancías, pero la pandilla tenía un sistema. Un auto lideraba el convoy mucho adelante y les avisaba a los demás por radio para advertirles. No muy lejos al sur de Seúl, se encontraron atrapados en un atasco de tráfico en un puesto de control. El auto de adelante dio la señal de alarma, y cuidadosamente se fueron saliendo de la fila uno por uno para no levantar sospechas. Luego, cambiaron a las carreteras traseras más tranquilas, por lo que eran las 2 de la madrugada cuando por fin llegaron a casa, después de casi 12 horas atados y amordazados en la parte trasera de un maletero. Ese fue solo el comienzo de los problemas de la pareja. Después de que las manos ensangrentadas del señor So fueran vendadas, él fue el primero en ser interrogado. La pandilla le dijo que solo estaban en eso por el dinero y que, si cooperaba, su esposa viviría. La víctima explicó que él era un hombre hecho a sí mismo, no uno de los beneficiarios de fideicomisos adinerados que ellos despreciaban. Compró la modesta fábrica de Ulsan gracias a años de arduo trabajo. Cito textualmente: «Cuando era niño, hice muchas cosas malas y entiendo completamente tu corazón. Si necesitas dinero, te lo daré. Tengo hijos en casa, mi esposa está enferma y tiene que tomar medicinas. Si nos mantienes con vida, nunca te denunciaré.
dijo el señor So. La pandilla juró hacerlo siempre y cuando pudiera reunir 100 millones de won en efectivo. Lo llevaron a un teléfono público cercano y le dijeron que llamara al gerente de su empresa. Si decía algo sospechoso, ejecutarían a su esposa sin dudarlo. Y no solo eso, también irían a la escuela de sus hijos y los matarían. Así que el señor So hizo la llamada. Le dijo a su gerente de fábrica que había tenido un grave accidente automovilístico y necesitaba una gran cantidad de dinero lo antes posible. El gerente aceptó reunir 100 millones de won de la cuenta de la empresa, dejando prácticamente vacías sus reservas de efectivo. Seguidamente, quedaron en encontrarse en la terminal de autobuses de Gwangcheon para hacer el intercambio. A la familia Chi-hyun le complació lo bien que vendió la historia y cómo el señor So estaba justificadamente escéptico acerca de sus promesas. De vuelta en el sótano, ideó un plan. Usando un bolígrafo de su chaqueta, escribió las palabras «Denúncienme» en el interior de sus vendajes. Pero antes de partir, un miembro de la pandilla bajó para volver a vendar sus heridas y encontró el mensaje. «Esta es tu última oportunidad», le dijeron. «Juega el juego o tu familia morirá». Lee Jong-soo fue invitada una vez más a unirse en esta etapa del plan, como parte de su pasantía involuntaria. La pandilla le reiteró que, si se salía de la línea, la estrangularían sin piedad. La familia Chi-hyun afirmó que uno de los mejores sicarios de su organización estaría observando el intercambio desde lejos con un rifle con mira telescópica. Después de ver el equipo pesado en el escondite, incluso creyó sus afirmaciones de ser parte de una organización antirricos mucho más grande. Después de todo, incluso si ella vio una oportunidad de escapar, estaba demasiado aterrada para aprovecharla. Así que ella, el dueño de la fábrica y los tres hombres alegres se dirigieron a la terminal de autobuses, un punto intermedio entre el escondite hacia el sur y Seúl hacia el norte. Lo que sucedió, amigos, en el camino es mi parte favorita de la historia. En algún lugar entre el escondite y la estación de autobuses, Kim Hyun-jang estaba jugueteando con un palo de dinamita en el asiento del pasajero. Aparentemente, pensaron que era una pieza necesaria para esta misión. Hay una razón por la cual los explosivos potentes vienen con todas esas advertencias incómodas y que el joven asesino pronto descubrió. El palo de dinamita explotó en el acto, arrancándole trozos de la mano y dejándole graves quemaduras en los brazos y las piernas. Incluso voló un agujero directamente en el fondo del auto. Justo después de que cesaran los pitidos en los oídos de todos, dieron media vuelta y regresaron al escondite. El coyote astuto coreano se fue a curarse en una clínica local y otro miembro de la pandilla lo reemplazó. El señor So solo podía esperar que su empleado todavía estuviera allí cuando llegaran. Cuando llegaron a la estación 2 horas después, respiró aliviado. El auto de su empleado estaba estacionado entre la multitud. Los Chi-hyun Boys le dijeron que fuera a recoger el dinero, así que caminó a través del estacionamiento del lugar y golpeó la ventana del auto. El gerente intentó salir para saludarlo, pero el señor So le hizo un gesto para que se quedara quieto. Luego, se sentó en el asiento del pasajero, tomó la bolsa de dinero del gerente. Solo 80 millones de won, eso era todo lo que había en la cuenta de la empresa. Así que el señor So rezó para que fuera suficiente antes de salir por la puerta y susurrar en voz baja, «¡Me han secuestrado!». Luego, regresó con los gánsteres y les explicó la falta de dinero. Le dijeron que no se preocupara, que 80 millones estaba bien. Había hecho un buen trabajo. Mientras los gánsteres se alejaban en el auto, el gerente se quedó solo en su auto con el corazón latiéndole fuera del pecho. Solo tendría unas pocas horas para salvar la vida del secuestrado, pero ¿qué haces en esa situación? Decidió ir a la estación de policía en Ulsan. Ulsan era donde estaba ubicada la fábrica. Luego se encontró cara a cara con nuestro viejo némesis, la burocracia ineficiente de la policía. Los policías básicamente le dijeron, «Buena historia, amigo, pero no es nuestro problema». Le dijeron que lo denunciara en la jurisdicción donde ocurrió el intercambio. Aparentemente esa apatía burocrática era bastante común en ese entonces. Así que el gerente había perdido el tiempo volviendo todo el camino a Gwangcheon, donde la policía estaba escéptica de que algo así hubiera ocurrido. Todo sonaba como una historia falsa para encubrir un poco de evasión de impuestos por parte de la empresa o simplemente para evitar la culpa por algunas deficiencias financieras. A pesar de ello, lo dejaron presentar el informe, pero no le dieron mucha importancia al relato de secuestro y extorsión. Así es como la historia se filtraría a la prensa, como una nota marginal en las ediciones de la noche, que pronto se convertiría en la noticia más importante del país.
La familia Chi-hyun regresó al escondite triunfante y al abrir la puerta principal, Kim Hyun-jang saltó del sofá. Estaba esperando junto a una pila de cilindros de gas con un encendedor en una mano y con un cuchillo en la otra. Su trabajo era hacer volar el lugar por los aires si la misión fallaba. Su miedo se convirtió en alegría cuando abrieron la bolsa del botín. Había más dinero del que ninguno de ellos había esperado ver en su vida. Para celebrar, hicieron lo que cualquier persona razonable con una bolsa llena de 80 mil dólares haría. Se emborracharon por completo. La pandilla pasó la noche bebiendo soju y cerveza e invitaron a la señorita Lee a unirse a ellos. Ella los escuchó planear emocionados sus movimientos futuros. Planeaban entrenar con barcos para asaltar villas de lujo junto al río, atacar estaciones de policía y otros edificios públicos y difundir su doctrina por todas partes. La conversación giró hacia preocupaciones más apremiantes. ¿Qué hacer con la pareja en el sótano de abajo? Kang Dong-un había ido a ver a su líder encarcelado, Kim Ji-hwan, ese mismo día. Él era el que tenía un plan maestro que incluía un siguiente movimiento audaz, una fuga de la cárcel para que él volviera al campo. Lo último que quería era volver a la prisión. «Manténganlo en secreto», instruyó el líder. «Sin cabos sueltos». Eso hizo sonar las alarmas en la camarera, que era muy consciente de que ella misma era uno de esos cabos sueltos. Se sentó con la cabeza gacha, balanceándose por el licor, mientras los demás miembros debatían su destino. «¡Despachémosla hoy!», gritó Moon Sang-rok. Kang Dong-un asintió a regañadientes. La palabra del jefe era final. Las mujeres no eran de confianza. Dijo esto a pesar de que su propia novia se estaba involucrando cada vez más con este círculo social cuestionable. Incluso celebró con ellos esa noche y se unió oficialmente un par de días después. Impulsado por un poco de valentía holandesa, Kim Hyun-jang, entusiasta aficionado a los explosivos, se puso de pie en sus muletas para enfrentarlos. Dijo que la camarera había cumplido su palabra hasta ahora, por lo que debería ser perdonada, como prometieron. Pero antes de que pudiera terminar ese emocionante discurso, una botella de cerveza chocó contra su cabeza, dejando una herida que sangraba encima de su ojo. Moon Sang-rok se le acercó golpeando y la pelea se extendió a la calle. Las probabilidades de la camarera no lucían bien en ese momento. Su único protector era un inválido que luchaba literalmente por su vida en ese mismo momento, ya que sus manos y piernas aún estaban afectadas por la dinamita. Le habría dado una probabilidad de 4-1 en contra. La señorita Lee fue enviada a una habitación mientras todo se desarrollaba. Después de unos minutos, Moon Sang-rok entró y ella pensó que su suerte había terminado, pero todo lo que hizo fue mirarla con furia y cerrar la puerta nuevamente. Su protector regresó poco después, un poco más magullado y ensangrentado que antes. «A partir de ahora quédate siempre a mi lado». Una vez terminadas las celebraciones, la familia Chi-hyun volvió al trabajo, planeando su próximo gran movimiento. Compraron un par de teléfonos celulares y pagaron el depósito de un camión refrigerado para el plan de fuga de la prisión. Uno de ellos fue de compras a Busan y recopiló cotizaciones de precios para bolsas literales de armas ilícitas. Han logrado sobornar a un empleado en la exclusiva tienda por departamentos Hyundai de Seúl, sin relación con la compañía de automóviles, para obtener su lista de correo. Esta era una verdadera lista de personas adineradas de clase media alta, los 1.200 mayores gastadores con tarjeta de crédito en sus registros. La pandilla planea utilizar esto para dirigir mejor su campaña contra personas realmente adineradas en el futuro. Antes de partir para hacer eso, sin embargo, tenían que resolver el pequeño problema en el sótano. Uno de ellos tomó una botella de vino de arroz fuerte y le dijo a la pareja que bebieran hasta desmayarse por completo. La próxima vez que abran los ojos, despertarán justo enfrente de su casa. Así que la pareja se bebió todo el alcohol hasta desmayarse en el frío suelo de la prisión. Por si aún no lo has descubierto, no los llevaron a casa a salvo. Arrastrando su maltrecho cuerpo con sus muletas, Kim Hyun-jang llevó a la señorita Lee junto a las víctimas dormidas. El resto de los Chi-hyun ya los esperaba allí con cubos de plástico, cuchillos, hachas y bolsas de plástico. El pequeño Kim le entregó a la camarera la pistola de gas. Una vez más, se vio obligada a implicarse en el crimen. Cuando no pudo hacerlo, Kim la abrazó por detrás y tomó su mano, apuntando a la nuca del empresario. Presionó su dedo y apretó el gatillo, uno para el señor So y otro para la señora Park. El resto de la pandilla comenzó a trabajar con hachas y cuchillos, cortaron los cuerpos en pedazos
y los arrojaron al incinerador para ocultar el olor y los gases. Incluso hicieron una barbacoa frente a la casa. Algunos de los vecinos incluso se acercaron para unirse. Pero la carne de res y cerdo no eran las únicas cosas en el menú ese día. Uno de los miembros de la pandilla admitió más tarde haber comido la carne de la pareja muerta antes de quemar los cuerpos. Afirmó que era para aumentar su valentía y renunciar a su humanidad para siempre. Algunos informes también mencionan que el resto de la pandilla participó en un poco de canibalismo casual. Incluso obligaron a la señorita Lee a comer el hígado. No puedo encontrar ninguna mención de eso en un relato de primera mano de 2015, pero no es realmente algo de lo que se quiera presumir, ¿verdad? Este canibalismo es por lo que la familia Chillon a menudo se recuerda, aunque debo señalar que existe la posibilidad de que esté muy exagerado. Las versiones más sensacionalistas de la historia dicen que también distribuyeron trozos de carne humana a los vecinos, pero me arriesgaré a decir que eso es absolutamente falso. Caníbal o no, la señorita Lee sintió que su tiempo se agotaba. La pandilla ya estaba preparándose para su espectacular operación de fuga de la cárcel, practicando el arte del lanzamiento de dinamita. Una vez que el líder supremo regresara triunfante, sería el fin del juego. Kim Hyun-jang le dijo, "Tal vez la votación mayoritaria determinaría su destino. Si eso sucede, me aseguraré de que sea indoloro". Solo quedaban los dos en el escondite ese día, mientras los demás se preparaban para la próxima misión. La señorita Lee sabía que esta probablemente sería su última oportunidad de escape. Su salvador tenía programada una visita al hospital por la tarde y logró convencerlo de llevarla con él. Sus piernas también sufrieron algunas quemaduras por la explosión. Por alguna razón, decidió aceptar en lugar de encerrar a la señorita Lee en el sótano. Conviene tener en cuenta en este punto que ella aún creía que la familia Chi-hon era numerosa, aunque pensaba que podría escapar. Siempre había la amenaza de ser capturada días, semanas o meses después. El control psicológico era tan grande que cuando Kim Hyun-jang la sentó en la concurrida sala de espera, le dijo, ¿quieres huir? ¿Quieres escapar? Si quieres huir, huye. ¿Se estaba burlando de ella o era sincero? No podía saberlo. Después de 10 minutos, la enfermera llamó al nombre de Kim Hyun-jang. Se levantó, miró a la señorita Kim y sonrió. Después de que desapareció en la sala de consulta, solo quedaron ella y un grupo de abuelitas en la sala de espera, pero, aún así, permaneció en su sitio. ¿Era esta una prueba final de lealtad, con el resto de la pandilla esperando abajo para atraparla? Después de unos minutos, decidió arriesgarse. La señorita Lee se levantó con piernas temblorosas y se dirigió hacia la puerta trasera. Hizo señas al primer taxi que pasó y le dijo al conductor que condujera, no importaba a dónde. El hombre al volante notó que estaba angustiada y le preguntó qué le pasaba. Ella le dijo que la habían secuestrado y él comenzó a preguntar por quién. Afirmó conocer a todos los grandes jugadores del bajo mundo, lo cual sonaba como una conversación típica de taxista, lo que la hizo preocuparse de que su vehículo de escape la llevara directamente a los Chi-hon. Exigió que la dejaran donde ellos estaban y le lanzó 100.000. La señorita Lee se encontraba en un desconocido pueblo agrícola a cientos de kilómetros de la ciudad que llamaba Hogar. Tenía el bolsillo lleno de dinero en efectivo de Kim Hyun-jang, así como su teléfono celular. Sin embargo, tenía miedo de encenderlo por si los Chi-hon podían rastrearlo a través de la señal. Así que ella corrió hacia el bosque para resguardarse y planificar su próximo movimiento. Así pues, encontró un invernadero donde se escondió debajo de una mesa durante unas 8 horas. Cuando el dueño del invernadero encontró a la intrusa acampando en su tierra, le permitió usar el teléfono de su casa. Ella llamó a una de las pocas personas en las que absolutamente confiaba, su compañera de trabajo del café. ¿Dónde estás? El maestro de banda murió en un accidente automovilístico. Te hemos estado buscando durante días. Ella le dijo que no podía explicar en ese momento y le pidió que se encontraran en Seúl. El agricultor logró conseguirle un viaje con alguien del pueblo y partieron en medio de la noche. La señorita se encogió en el asiento del pasajero por si pasaban junto a los Chi-hon o sus aliados. En cada punto de control que pasaron, estaba aterrorizada de ver el rostro de Moon Sang-rok aparecer en la ventana. Después de cambiar de automóvil una vez más, llegó al área de Gangnam en Seúl, famosa por la irritante canción, y se registró en un hotel. Allí fue recibida por su compañera de trabajo y su novio, junto con el hermano del dueño del café, quien los condujo.
después de escuchar una historia aterradora, la convencieron de que lo reportara en la estación de policía de Seúl. Pero la policía no fue tan receptiva como ella esperaba. La señorita Lee suplicó a los policías que no la enviaran de regreso al sur para hacer el informe, como le había sucedido al gerente de la fábrica anteriormente. Cuando ella se negó a abandonar el café, el hermano del dueño del café decidió llamar a su contacto de confianza en la policía. Fue entonces cuando llamó al capitán, quien actualmente estaba vigilando una casa desde su autopatrulla. Con su ayuda, la señorita Lee convenció a la policía de que le creyeran y acordaron que se quedara en el hotel. 2 días después, un oficial le presentó una foto de Kang Dong-gun y ella confirmó que era el hombre. El capitán le dijo que fuera a descansar bien esa noche porque mañana sería un gran día. Ahora estamos de vuelta frente al escondite el 19 de septiembre. Los hombres del capitán pasaron horas vigilando el lugar antes de que Kang Dong-gun, uno de los miembros más peligrosos de la pandilla, saliera y se subiera al camión. A pesar de la valiente escapada de la señorita Lee, la pandilla nunca se molestó en abandonar la sede. Su juerga de bebida continuó sin cesar, seguros de que ella también estaba implicada en los asesinatos. Kang, en realidad, salió a comprar algunas verduras para una cena que curaría la resaca cuando la policía lo vio partir ese día. El capitán fue el primero en seguirlo, siguiéndolo por los estrechos caminos de tierra que separaban los campos de los agricultores. El gánster se dio cuenta rápidamente de que lo estaban siguiendo y pisó el acelerador. 2 oficiales más lograron interceptarlo en un cruce más adelante, enviando el camión rodando por un terraplén. Kang salió corriendo a pie hacia los campos, pero los oficiales fueron más rápidos. La señora Lee observó desde la distancia cómo los policías lo atrapaban y lo derribaban al suelo. Ahora los oficiales estaban contra el reloj. Una vez que los otros miembros se dieran cuenta de que Kang había desaparecido, tendrían muchas más posibilidades de escapar o, peor aún, de morir en un estallido de gloria. Decidieron usar a su primera captura como carnada. El capitán llamó al escondite desde la comisaría de policía más cercana. Fue el romántico sin esperanza Kim Hyun-jang quien contestó. Go le dijo que su amigo estaba gravemente herido en un accidente de tráfico y que mejor viniera rápido. También recuperaron una suma considerable de dinero del accidente. La pandilla sospechaba, pero la promesa de recuperar su dinero fue suficiente para que Kim y Moon Sang-rok fueran a la comisaría. El primero debió haber sentido que algo no estaba bien, porque se quedó en el auto y envió a su compañero al interior. Tan pronto como Moon puso un pie dentro, 3 oficiales se abalanzaron sobre él y lo arrastraron a una celda, forcejeando y gritando. Kim Hyun-jang se marchó a toda velocidad cuando vio todo eso suceder, y una vez más, el capitán lo persiguió. El asesino conducía hacia una gasolinera en la ciudad, listo para volarse por los aires en lugar de ser capturado. Antes de que pudiera llegar allí, el capitán lo alcanzó y obligó a estrellar su auto contra una pared. El joven libró una buena pelea para ser un hombre cuyas manos habían sido destrozadas por la dinamita solo unos días antes, pero colapsó de agotamiento. Con 3 de los 5 miembros capturados y solo 2 quedando, la policía ahora tenía la ventaja. Regresaron al escondite y volaron la puerta principal con un dispositivo de asalto. Kang Moon-sub fue capturado en el sofá de la sala, levantó las manos en el aire cuando los policías entraron. Baek Byung-ok intentó escapar corriendo hacia las montañas, pero los 2 policías apostados en el lado de la montaña lo interceptaron rápidamente. Con ese pequeño episodio cinematográfico, la campaña de terror de la familia Chi-hon llegó a su fin. La policía exploró el escondite y descubrieron que todo lo que la señorita Lee les había contado era cierto. El hedor de la sangre y la muerte emanaba del sótano, donde encontraron todas las herramientas utilizadas para torturar y desmembrar a las víctimas. La pandilla fue puesta en una camioneta policial y transportada a las celdas de detención en Seúl. La señorita Lee lo siguió detrás con el detective, observando cómo la pandilla de jóvenes problemáticos era arrojada a las celdas de la policía. No pudo evitar sentir lástima por lo que les había hecho. A pesar de todas las violaciones, torturas, asesinatos y canibalismo, ella seguía sintiendo que eran un grupo de buenos chicos en el fondo. Poco después de la captura, la estación de policía se inundó de periodistas. La historia de la familia Chi-hon se convirtió en la noticia más grande del país. Cada periodista y político tenía su opinión sobre cómo algo tan terrible podría suceder. No solo atacaron a los asesinos, el editor de Korea Times, Park Moon-sung, escribió:
Los despilfarros indiscretos han hecho que los jóvenes del otro lado de la valla se sientan privados. Este culto al dinero induce a las personas a acumular riqueza de manera ilegal y anormal, y es el culpable de estos crímenes impactantes. Sí, ricos, mejor dejen de disfrutar de su dinero. Podría haber una pandilla de ladrones psicópatas acercándose a una ciudad cerca de ustedes. Como alguien de origen trabajador, tengo un poco de problema con la idea de que la pobreza y la envidia se traduzcan en crimen. Eso es una gloriosa simplificación. Quiero decir, la mitad de mis compañeros de escuela trabajan en empleos de mano de obra y ninguno de ellos ha secuestrado o comido a alguien. Una cultura de decadencia, de los que tienen y los que no tienen, solo explica hasta cierto punto por qué estos chicos hicieron lo que hicieron. Por eso otros comentaristas se quedaron con la típica idea de que eran malas semillas. Mientras que los medios retrataban a la pandilla como un grupo de sádicos psicópatas, el capitán lo vio de manera diferente. Durante la investigación que siguió, descubrió que los Chijón eran solo chicos sin educación, que provenían de condiciones extremadamente pobres, quizás víctimas de una crianza violenta. Toda posibilidad de que estos asesinos en serie empobrecidos ganaran simpatía se esfumó cuando fueron exhibidos frente a las cámaras. Fue entonces cuando Kang Dong-un hizo sus afirmaciones sobre el canibalismo y Kim Hyun-jang dijo que su único arrepentimiento era no poder matar a más personas ricas. A aquellos que conducen carros de gran lujo, estoy tan enojado, no pude matarlos a todos. Por favor, pongan esto en la televisión. También le dijo a la prensa que su objetivo final era atacar la sede de la policía en Seúl y luego tomar una estación de televisión con las armas, para luego transmitir su mensaje antirricos a toda la nación y luego hacer estallar todo. Como puedes imaginar, todo este alarde público no les ayudó en el tribunal. Cada miembro de la familia, incluido su líder ya encarcelado Kim Ji-hwan, fueron condenados por los 5 asesinatos, junto con una larga lista de otros delitos, y fueron condenados a muerte. La novia de Kang Dong-un también recibió una sentencia de 4 años de prisión por unirse a la pandilla hacia el final de su ola de crímenes. Te alegrará saber que la señorita Lee nunca fue procesada a pesar de ser obligada a participar. Siguió adelante y llevó una vida normal después de la pesadilla, gracias en parte al anonimato que Corea del Sur otorga a las víctimas de delitos. Mientras la pandilla esperaba juicio, fue a visitar a Kim Hyun-jang en prisión para cerrar ese capítulo. Le preguntó si él quería que ella escapara. Ni siquiera parecía seguro de sí mismo. Cuando ella estaba cautiva, le había dicho en secreto que deseaba poder abandonar la pandilla y comenzar una vida normal con la mujer que amaba. Pero si lo intentaba, los Chijón matarían a su familia. Quizás permitirle escapar era lo mejor que podía hacer. Después de la investigación, el capitán recibió cartas de miembros de la pandilla en prisión después de su conversión al catolicismo. Uno de ellos le pidió: «Por favor, trata de evitar que pecadores como nosotros aparezcan». Pasó más de una década más en la fuerza policial haciendo exactamente eso y obtuvo su doctorado en criminología al escribir su tesis sobre el caso, el más famoso de su carrera. Los miembros de la pandilla pasaron más de un año tras las rejas esperando su destino. El líder Kim Ji-hwan, quien durante su juicio defendió a sus seguidores y asumió toda la culpa, le dijo a la prensa: «Incluso si caigo al infierno, no sé si habrá un asiento para mí». El 2 de noviembre de 1995 tuvo la oportunidad de descubrirlo. Kim Ji-hwan y sus discípulos fueron ejecutados esa mañana, poniendo fin a la familia Chijón. Fue una conclusión que marcó el fin de una de las pandillas criminales más horripilantes y fascinantes que jamás haya encontrado. Su objetivo era aterrorizar a los ricos, pero al final parece que su misión causó más daño a la gente común que desafiar la inequidad y la corrupción que decían odiar. De todos modos, lo bueno es que la señorita Kim tenía la inteligencia y valentía para burlar a la pandilla y ganar su libertad. Si no lo hubiera hecho, tal vez habrían logrado su objetivo de convertirse en terroristas domésticos a gran escala. Como fue, solo lograron cobrar 5 víctimas que sepamos. Pero una cosa es segura: si alguna vez tengo la oportunidad en mi carrera, me aseguraré de actuar como si no tuviera un centavo. Lo último que necesito es terminar en una barbacoa de imitadores de los Chijón. ¿Pero acaso no has visto este otro crimen? Yo no me lo perdería, ¿eh?